Yo era pobre en la salud, era pobre económicamente, pobre espiritualmente. Pobre en la salud porque yo llegué a enfermar de leucemia. Los doctores me dijeron que yo me fui a chequear, yo me empecé a sentir mal y fui con el doctor. Cuando a mí me dijeron que yo tenía leucemia, yo sentí pues la muerte de ahí en verdad. ¿Por qué? Porque pues me dijeron que yo ya no tenía mucho tiempo de vida, que ya pues ya la vida ya para ya que ya no había cura. Y yo me empecé a sentir con depresión, la tristeza, la soledad, porque pues mis hijos, ellos, cada quien ya tiene su vida hecha. Yo era pobre económicamente y mi pobreza llega al punto hasta donde no tener ni para comer, no tener qué llevarse uno a la boca, no hay nada de alimento, no hay nada para comer. Entonces, pues ver su casa, su mesa vacía, su refrigerador, no tener nada para llevarse a la boca, no haber nada. Es una situación muy en extrema pobreza de que no hay qué comer. No tenemos ni para 5 pesos de tortillas, no había para nada. Y debido a esa situación yo me sentía pobre espiritualmente, que yo pensé hasta en quitarme la vida, porque ya yo me sentía sola, triste y vacía espiritualmente. Fue como yo ya no podía yo seguir viviendo más así. Y yo llego al Centro de Ayuda Universal y empiezo a manifestar mi fe, empiezo a luchar, a perseverar. Hoy yo soy rica en mi salud, soy completamente sana. Ya no padezco de nada, no tomo ningún medicamento, ya no dependo de nadie, ya mi salud es completamente restaurada y por lo tanto ya soy rica económicamente porque ya puedo trabajar, ya puedo hacer las cosas por mí misma, ya no dependo de nadie. Gracias a Dios las puertas fueron abiertas. Estoy bendecida, estoy rica, tanto económicamente como espiritualmente. Ahora yo ya puedo irme a dar mis gustos, de irme a pasear, de comer lo que yo quiera. Ya no estoy pensando en que no tengo nada. Ahora ya tengo todo, gracias a Dios, en abundancia, gracias a Dios yo lo tengo. Ahora ya no estoy pensando en qué voy a comer mañana. Todo lo tengo gracias a Dios. Espiritualmente también soy rica porque ya me siento plena, me siento feliz, me siento sana, me siento libre en lo espiritual porque eso me ha llenado de amor en todas las áreas de mi vida. Después de estar tan enferma, de pensar que yo me iba a quitar la vida, ahora yo me siento fuerte, yo me siento libre, sana, gracias a Dios. Y la mayor riqueza que yo encontré fue el Espíritu Santo, porque Él me ha dado paz, me ha dado tranquilidad, me ha dado fuerzas para seguir adelante luchando y poder hacer cosas que yo antes no podía hacer. Sin Él yo no podía hacer nada. Ahora yo lo tengo y me siento fuerte, me siento fortalecida